Buen día, ¿cómo está, gente? Espero que muy bien. Hoy es una semana después del 50 kilómetros que corrimos. Ya no ando tan dolorido ya. Esto es High Lakes, a una hora de camino a la casa. Y hoy no me van a agarrar de almuerzo estos condenados zancudos, porque pues me vacié toda la botella de spray, porque la última vez me dieron duro. Me dejaron sin sangre esos condenados. Chupa sangre. Empecé este trail hoy porque este lado de la montaña, bueno, es montaña Red Brown la que voy a correr hoy. Son como 16 kilómetros, perdón, millas. Pero este lado de la montaña siempre está expuesto más al sol, así de que pues preferí correr de este lado que entre los árboles. Y al regresar, pues va a haber más sombra, así de que pues menos doloroso. Y esta es la montaña McLaughlin, ya la conocen ya. Y esta es la zona volcánica. Son varios volcanes inactivos. Ya, pura piedra volcánica. Suscríbanse, no se los olvide. Hey, muchos saludos. Acuérdense que yo también veo sus videos, sus carreras, todo lo que sufren. Saludos de nuevo. Cuídense, vamos a darle hoy. Ya tenía mucho, pero mucho tiempo que no venía a esta área. Y vale la pena correrla en la mañana o en la tarde, porque está súper caliente aquí. Es área volcánica, así de que está que arde. Que voy a dar solamente son 16 millas. Quisiera que estuviera más largo en la sombra para poder correr más, pero 16 millas no es suficiente para estirar las piernas, ¿no lo creen? Hay algunas partes que no se pueden correr de las piedras. Ahorita me acabo de encontrar este amigo que se cayó, un hiker, todo lleno de sangre.
está despintado, pero ese símbolo lo reconocen. Si siguen a perder, encuentran ese símbolo y vuelven al camino, que significa Pacific Trail Crest. Ya, por si siguen a perder, ya saben, símbolos para perderse. Esta es la tierra que buscaba hoy. Como siempre, un día que correr en un lugar diferente para que la cabeza se calme y diga, uy, sí corrí, uy, sí corrí. No me hagan caso, llevo casi 10 millas y ya me pegó la loquera. No estaba poniendo atención donde pisaba porque con la mendiga cámara en la mano y es que me volví a torcer el mismo tobillo que me torcí en la carrera, así de que a caminar no hay de otra. Y este es el camino que yo tomo para allá, es el highway Lake of the Woods. ¿Y what? Una, no hay humo. Dos, los mosquitos no me hicieron nada hoy. Lo único que sí me hizo bajar la velocidad fue la torcida de pie de nuevo. Porque como hay de piedra, piedra bien filosa, esta vista me cae como anillo al dedo para, pues para caminar, hiking. Está de lo lindo aquí. ¡Ah!
Welcome to the High Lakes Trail. Goodbye. Goodbye.